Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Sito Cinema y bienvenidos a un vídeo más para el canal. En esta ocasión se trata de una opinión, de una declaración de uno de los mejores directores de la historia del cine, con diferencia, Francis Ford Coppola. ¿Qué puedo decir de este director? Si os digo, saga El Padrino y la película El Padrino, una de las mejores películas que se ha visto en el séptimo arte, Apocalypse Now, una de las mejores películas bélicas, si no la mejor que se recuerda, un director con un prestigio muy elevado que ha salido, por supuesto, defendiendo las declaraciones que hace unas semanas nos dejó Scorsese, otro de los grandes del cine y el más grande quizás del cine gángster mafia, que ya sabéis que Scorsese dijo que Marvel, lo que realizaba y hacía Marvel, no era cine. Eso fue una explosión en el mundo, causando un montón de polémica, un montón de gente en contra, un montón de gente a favor, un montón de vídeos de youtubers dando su opinión. Yo di mi opinión y mi perspectiva en el punto neutral. Ni estaba a favor de Scorsese, ni estaba a favor de lo otro. Di mi opinión y lo tenéis subido al canal. Y en esta ocasión voy a intentar a volver a ponerme en los pies de este director y de estas declaraciones, aunque en esta ocasión creo que decir que lo que hace Marvel es despreciable, como lo estáis leyendo ahí, como voy a enseñaros, creo que desde mi punto de vista es bastante hardcore. Pero como digo, cada uno tiene su opinión y yo voy a intentar ser el punto neutral. Muchísimos de vosotros, mediante Twitter, mediante Instagram, incluso en la comunidad de YouTube, habéis votado en una encuesta de que queríais saber mi opinión de esto, porque esto, la verdad es que se está convirtiendo en una bola de nieve a raíz de una declaración de un grande como Scorsese, tan respetado en el cine. Ahora sale Coppola diciendo esto, que no se extrañe que a lo mejor en 3 semanas... no sé, salga otro director de mucho prestigio o un director clásico también, que ya tenga sus años y siga haciendo buen cine, como Woody Allen, que hace poco de hecho ha estrenado una película de amor que está muy bien, o salga Nolan, no lo sé, ¿eh? Esto puede seguir transformándose en una bola de nieve sin fin, pero concretamente me ha llamado mucho la atención de Coppola, porque es que voy a leeros así. Cuando Martin, y aquí lo estáis viendo, Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto, porque esperamos aprender algo del cine. Esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es. Ojito cómo está el patio, porque la declaración es contundente, directa al cuello, dejándote sin oxígeno y dejándote completamente knockout. Este director no se ha cortado un pelo. Y bueno, James Gunn, ya sabéis, gran director conocido por haber hecho la saga de Guardianes de la Galaxia. Es un director que lo personal me encanta, tengo muchas ganas de ver Escuadrón Suicida. Ha salido en defensa del género de superhéroes, que a mí me ha encantado esta defensa de James Gunn. Y yo, a ver, primero de todo, yo voy a leer las dos perspectivas. Yo he puesto música aquí de la comarca para establecer un poco de pacifismo y tranquilidad y un poco, porque es, la verdad, es un tema polémico, es un vídeo polémico de unas declaraciones polémicas que mucha gente, estoy seguro, le dará la razón y otra mucha gente no. Lo vi por el vídeo de Scorsese. Y yo es que no estoy ni a favor ni en contra, yo es que me encuentro en el punto intermedio. Y yo lo que quiero intentar con este vídeo, haciendo de comunicador como youtuber que soy de cine, no soy ningún experto, no soy ningún crítico, soy un simple youtuber de cine que trae su opinión a este canal, a todos vosotros. Yo quiero intentar ponerme en los pies de Coppola y ponerme en los pies de que hace mal Marvel, que lo voy a comunicar. De hecho, en el vídeo de Scorsese lo hice y os gustó. Pero antes de entrar en la chicha y antes de dar mi opinión, voy a leer las declaraciones de James Gunn, que digamos que son, esto es como los dos bandos, el bando de Coppola y el bando de Gunn, que sería el bando a favor de las películas de Marvel, los superhéroes, y el bando a favor de la gente que va al cuello, que directamente dice que no es cine, que es despreciable, que es una palabra fuerte. Bueno, James Gunn, muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gángster eran lo mismo, llamándolas algunas veces despreciables. Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los western y creían que las películas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone, que son, bueno, Sergio Leone sobre todo y John Ford, son dos directores clásicos, son históricos del western, eran exactamente lo mismo. Recuerdo un tío abuelo al que hablé maravillas de Star Wars. Él respondió diciendo, ya vi eso cuando se llamaba 2001, me refiero, 2001 y sale el espacio. Y chico, qué aburrimiento.
Los superhéroes son simplemente los gángster cowboys aventureros del espacio exterior de hoy en día. Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas, como los western, y las películas de gángster, y antes de eso, tan solo películas, no todo el mundo es capaz de apreciarlas, incluso algunos genios, y eso está bien. Bueno, me ha encantado este ejemplo que ha puesto, porque es verdad que ahora mismo, el año en el que vivimos y la etapa que nos toca vivir, cinéfilos y cinéfilas, es la etapa del género de superhéroes. Los años 70, los años 80, los años 60, era todo cine a mansalva de western. Entonces, en esa época había mal western, claro, y había buen western. Entonces, es un poco el ejemplo que está poniendo, que también el cine va un poco por etapas. Y dentro de ese género se encuentran buenas películas y malas películas. Y es que yo estoy un poco en el lado de Gunn. Y oye, yo no me mojo, os digo, estoy a favor de Coppola. Tengo aquí la saga El Padrino, que es una de mis tres películas favoritas. De hecho, tenéis una review del Padrino en este canal. Sabéis que soy un amante del cine y a mí Coppola me parece legendario. Un director que es es la referencia, una de las referencias en el cine. Pero tengo que ser realista y esta declaración es demasiado bestia. Y encima os voy a decir el porqué. Vamos a ver. Marvel Studios, hay una cosa que ha hecho muy mal, que es verdad, y es en esto lo que doy la razón a Coppola. Y es que dentro de las películas de Marvel, como dije en el vídeo de Scorsese, hay muchas películas fast food. ¿Qué significa? Básicamente, películas que solamente se fijan en hacer un guión simple de cojones, vamos a hablar claro, en lo que brinda los efectos visuales. Y la película en sí es mal. Y yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Capitana Marvel, pongo el ejemplo de la secuela de Ant-Man, que sí, que cumplen, son grandes blockbusters, ¿no? De entretenimiento y tal. Pero dentro de todo eso se ha creado esa comida rápida fast food. Y quizás para personas muy amantes del séptimo arte, que no ven el cine, porque claro, aquí está el otro tema, aquí está la otra polémica que yo he estado leyendo en las redes sociales. De que mucha gente considera el cine un simple entretenimiento. Y otra mucha gente considera el cine un arte. Yo considero el cine un arte y un entretenimiento. Y siempre que voy a ver una película, sea del género que sea, quiero consumir un buen producto. Y sí, yo reconozco y os digo a todos vosotros, cinéfilos y cinéfilas, que a mí las películas de estas fast food me cansan. A mí la saga de Fast and Furious, de hecho no hice ni review de la última película porque no fui a verla, me cansa. A pesar de que es un cine que mueve una masa de público y que luego recauda muchos millones de taquillas. Porque vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a vernos los pies. ¿Cuánta gente de vosotros en vuestro alrededor, de vuestras familias y amigos, aprecia el cine como un arte? Muy poca gente. Y os lo digo yo por mi experiencia. Dentro de mi vínculo de amigos, que somos 20 amigos más o menos, gente que ama el cine como yo, somos dos si llega. Los otros 18 van solo al cine a ver espectáculos, explosiones, no sé cuánto. Que esa clase de gente es la mayoría de gente que va a llenar las salas. Entonces, claro, estos dos genios, estos dos fueras de series, tratan el cine no como un entretenimiento simple, fácil y efecto visual, sino como un arte. Entonces, yo entiendo sus declaraciones porque quizás dentro de todas las películas que ha hecho Marvel hay muchas películas fast food. Sin embargo, luego tenemos Winter Soldier, que me parece un peliculón, que estoy seguro que se la pones a estos dos directores y estoy seguro que les gusta porque Winter Soldier, pese a que le pese, es una pedazo de película, un pedazo de guión, pedazos de interpretaciones, coreografías, nada, efectos visuales, pero no todo CGI. Y eso, Infinity War también la considero muy buena película, pero sobre todo Winter Soldier, ¿no? Entonces, claro, dentro de Marvel sí hay 19 películas, buenas, buenas, hay 3, el resto son películas más simples, que simplemente quieren ofrecer un gran espectáculo de visual, un gran blockbuster, etc. Entonces, entiendo la declaración de Scorsese en una parte, por otra parte no, por eso estoy en el punto imparcial, aún así considero que decir que la de Marvel es despreciable es muy fuerte, ¿no? Creo que sea así porque guste o no le guste a Coppola. Al igual que en los 70, vivimos los western, los 80, los 90 vivimos los gángsters, la mafia, uno de los nuestros casino, era ese una vez en América, y ahora estamos viviendo, o sea, de aquí a 30 años, cuando yo sea mayor, diré, ay, me acuerdo yo cuando viví la etapa del género de superhéroe, no sé cuánto, no sé qué, y creo que incluso la valoraremos más, y estoy seguro que en 60 años se harán películas de esta etapa que estamos viviendo. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que el cine son etapas y el cine es un crecimiento. Y Marvel, y no, para mí no Marvel, decir Marvel queda demasiado de que Marvel se la curra y no lo veo así. El cine de superhéroes, para mí lo empezó con grandes películas como la primera X-Men del año 2000, la primera Sam Raimi de Spider-Man. Ahí empezó el género de superhéroes, ahí empezó el cine. Marvel lo que ha hecho muy bien, que eso siempre lo voy a aplaudir, es
crear el universo que han creado y hacer lo que han hecho con los Vengadores. Eso es lo que yo aplaudo de Marvel. Porque ninguna industria, ninguna marca y ninguna... Nadie jamás en la historia del cine había logrado eso. Y eso hay que aplaudirlo, porque eso hay que reconocer que Marvel lo ha hecho muy bien. Por otro lado, pues sí que es verdad que Marvel ha creado una especie de servicio rápido fast food. Y eso también a mucha gente del cine hace quitarle el olfato cinéfilo. Y no valoran el buen cine. Por eso, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Y es que no es una película de Marvel. Para mí la película de Venom causó muchísima controversia. Porque Venom, para mí me parece una mierda de película. Lo siento mucho. Y a mí Venom me parece una película horrible. Y sin embargo, recaudó 800 millones de dólares en taquilla y a muchísima gente le encantó. Y me acuerdo que muchísimos youtubers, yo no, pero muchísimos youtubers se pusieron a decir que dónde ha guardado la gente el gusto en el cine, que la gente ha empezado a perder el gusto en el cine, que... No. Siempre digo lo mismo. Cada persona es libre de gustarle una película. Si a ti te encanta una película que a lo mejor es malísima, eres libre. Eres libre. El cine, como dice Clint Eastwood, no a todo el mundo le va a gustar el mismo culo. Pero con Venom pasó un poco eso, que era una película, y es una película para mí horrible, en todos los aspectos, el guión, malo, efecto visual. Sin embargo, mucha gente la defendió y le encantó. Entonces, creo que a lo mejor este servicio de fast food, ¿no?, de comida rápida, etcétera, por eso creo que Joker para mí ha marcado una época en este género. Porque Joker no la meto dentro del género de superhéroes, pero sí que es una película de cómic. Mucha gente dice que si le pones el payaso vestido, o le pones, yo qué sé, mi color, ¿no?, o le pones Arthur y Fleck, el nombre de la película, perfectamente podía darse por sentado. Para mí, ¿no? Para mí, que se llame Joker la película tiene muchísimo sentido, porque sus últimos 40 minutos es que son arrancados de cómics. Y quien ha leído cómics, que yo cómics de Joker me he leído a mansalva, lo sabe. Hay muchísimas referencias a Killing Joke, hay referencias de hecho a la película El Caballero Oscuro parte 2 de animación. Pasa que se ha puesto de moda ahora que porque la película sea más seria, tenga una gran fotografía y sea más arte, no sea de cómic. No lo veo así. No lo veo así, desde mi punto de vista. Por ejemplo, a mí Watchmen de Zack Snyder me encanta. Sin embargo, la adaptación cambiaron el final de la película. Y sin embargo, me sigue encantando. De hecho, Zack Snyder explicó por qué cambió el final y tiene sentido. Pero bueno, os pongo estos ejemplos, básicamente, porque se ha logrado hacer un cine en el que el arte reine con la esencia del cómic y lográndolo con una gran referencia al cómic, como la saga de Nolan. Saga de Nolan es una saga que se toma muchas libertades, pero no deja de tener la esencia de los personajes del cómic y muchas referencias, como por ejemplo la noche de Halloween, la larga noche de Halloween, que es un cómic muy conocido de Batman. Pues El Caer Oscuro y la saga de Batman está inspirada en ese cómic, por ejemplo, y supuestamente la saga de Batman, de Matt Reeves de ahora, también va a estar inspirada en ese cómic, más aún si cabe, porque ese cómic salen todos los villanos, Catwoman, Pingüino, Espantapájaros, etc. Os cuento todo este rollazo porque es cierto que yo critico mucho, y es lo que a mí me da rabia, que guste o no nos guste, es verdad que Marvel últimamente ha hecho mucha comida fast food, y eso es quizá lo que esta gente está criticando y yo también critico. Y es lo que quizás hace que el olfato del público se pueda perder el buen cine, y les da rabia que a lo mejor una película que recauda 600 millones de dólares, que es mala, y sin embargo una película buena luego recaude 200 o 100 millones de dólares, mereciendo esta más. Y en eso yo a estos dos genios les doy la razón y me da pena. A mí, por ejemplo, me da mucha pena, por ejemplo, ver que una película buena no tenga tanta expectación y no recaude tanto porque es más cine técnico en todos los aspectos y porque no es un blockbuster de entretenimiento visual. Y sin embargo, mejor una película como Capitana Marvel luego te recauda más de 1.000 millones de dólares. Entonces a mí eso sí que me sienta frustración porque hace que se pierda un poco el olfato del cine. Y esa es mi opinión, entonces en ese aspecto entiendo las declaraciones. Más la de Scorsese que la de este hombre, que este hombre directamente te va al cuello y te deja sin aliento. Entonces claro, yo, dos genios, donde ellos ven el cine como un arte y no como un entretenimiento, que están viendo que películas malas que se pueden hacer en 3 semanas con 100 millones de presupuesto están recaudando una barbaridad. Y no es envidia, mucha gente dice que esto es envidia. ¿Vosotros creéis que estos dos dementes, que son dos superdotados del cine, que tienen dinero a mansalva, tienen envidia de Marvel? No, lo que pasa es que estos son dos hombres que no se callan, que como cinéfilos de pura cepa, de pura sangre, de pura vena, les quema por dentro ver cómo una película mala puede recaudar tanto dinero. Y es la frustración que ellos tienen. Y luego una película que es buena no tenga la misma expectación hacia el mundo. Esa es la cosa.
Pero como dice Gunn, dentro del género de superhéroes hay muchas películas malas y horribles y otras que son joyas. Guardianes de la Galaxia, a mí me encanta, me parece una pedazo de película también. Es lo que digo, dentro de Marvel pues hay 3-4 que sí, el resto pues flojean un poco más que otras. Así que bueno, yo creo que ha quedado clara mi opinión, las dos perspectivas y de verdad, por favor, valorar que me pongan el punto intermedio, pero es que soy 100% sincero, ¿eh? Yo os di mi opinión, no me corto un pelo, para bien o para mal, así que bueno, sin más, dejadme vuestra opinión y os pido a todos, que es el mayor favor que puedo pediros, y hacerlo así, que seáis neutrales, no seáis extremistas de, me pongo al lado de Coppola, Coppola es el fucking amo porque es el mejor director, madre mía, ha hecho el Padrino, este tiene razón, no. Ni tampoco en el lado de gana tope, sino poneros en el punto intermedio y analizar las dos perspectivas. Como digo, creo que Coppola se ha pasado un poco al decirlo de despreciables, que es fuerte. Pero entender las dos posturas, creo que es lo más importante, como hago yo en el punto intermedio. Sin más. Así que bueno, me he quedado, que ha sido un tema tan polémico, me he quedado sin aliento. Así que bueno, cinéfilos y cinéfilas, esperando que hayáis valorado esta pedazo de opinión. Y por supuesto, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. He subido el especial 20.000 suscriptores, dando un poco, montando varias cositas. Y también otro vídeo de las primeras críticas de Terminator Dark Fate. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Y que disfrutemos del buen cine, que es lo importante, por encima del género que sea.